viviendas de más bajo costo en el segmento de Mi Vivienda puedan tener un mayor subsidio en relación al precio final. Creemos que eso va a definitivamente a incentivar a muchas familias de ingresos medios bajos a adquirir una vivienda bajo la modalidad de crédito. En el bono del buen pagador son todos aquellos que califican al crédito Mi Vivienda. Recordemos que el segmento más bajo es para techo propio, donde tenemos un subsidio de aproximadamente 17 mil soles por cada hogar que tiene un ingreso bajo. Estamos focalizándonos principalmente en segmento medio-bajo, medio-medio. Ahí es donde se va a dar el mayor desarrollo de estas herramientas. Antes el bono del buen pagador se aplicaba al final, es decir, si yo tengo un crédito de un tiempo por un tiempo determinado, si nunca me atrasé, como premio te daba el bono del buen pagador. Sin embargo, hoy día lo hemos puesto por adelante, es decir, al ponerlo por adelantado, yo asumo que tú vas a ser un buen pagador y por lo tanto te doy el subsidio desde el principio. Eso permite que tu monto de endeudamiento sea menor y por lo tanto el costo financiero también para la familia que se endeude va a ser menor. Ya como gobierno central, como Ministerio de Vivienda, hemos destinado aproximadamente 900 millones de soles este año solamente para promover bono familiar habitacional y bono del buen pagador. Es cierto que lo que más rápido ha reaccionado es todos los mecanismos de techo propio, que es el bono familiar habitacional, que es el segmento de ingresos más bajo, pero esos 900 millones de soles se suman 100 millones de soles adicionales que son para este bono de reforzamiento de estructuras para las familias que ya empezó, ya lo pueden haber visto anunciado también en algunas radios. Ahí la idea es llegar a unas 8.000 a 10.000 viviendas reforzadas en los próximos pocos meses, 2 o 3 meses, y a lo que se sumaría las aproximadamente 55.000 soluciones habitacionales, llamamos a las 55.000 intervenciones, principalmente de bono familiar habitacional y en menor medida, menos de 10.000 este año, crédito Mi Vivienda. Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Perú, progreso para todos.